Educación, promoción y prevención en salud en la Semana de la Vida Saludable 2020. Educación. ¿Tú me puedes contar qué es la educación? Cuando yo le cuento algo importante a alguien, le estoy transmitiendo un conocimiento útil, la estoy educando. Promoción. ¿Y la promoción qué es? Cuando yo le cuento ese cuento a muchas personas y en muchos lugares, estoy difundiendo ese conocimiento, lo estoy promoviendo. Prevención. Bueno, ¿y para ti qué es prevención? Que si me anticipo a los riesgos que pueden generar un problema en salud, estoy previniendo el problema. ¿Y en la unidad de oftalmología cómo manejan estos temas? Te voy a contar unos ejemplos. Vemos personas que estaban en su casa martillando una puntilla para colgar, por ejemplo, un cuadro, no usan protección ocular, se rompe la puntilla y un pedazo salta al ojo y lo daña. Entonces, en este caso, la prevención se hace con gafas de protección. Claro, la protección no es solamente en el trabajo, también en la casa. Algo puede pasar en la casa al cocinar con aceite o con otros líquidos calientes. Las burbujas saltan al ojo y lo queman. ¡Qué fácil! Aquí la protección ocular con gafas es útil para prevenir un accidente. La protección es tan importante en el trabajo como en la casa. Existe un caucho que se llama pulpo, con el que las personas que andan en moto aseguran el casco u otras cosas. Cuando tensionan este caucho, muchas veces se suelta y si no tienen la visera, el caucho impacta el ojo y lo daña. ¿Y aquí cuál sería la protección? Tener la visera abajo protegiendo los ojos. No basta con solo tener el casco puesto. Vamos con otro ejemplo. Una persona operada de miopía, aunque quede viendo muy bien sin gafas, sus ojos siguen siendo estructuralmente miopes. ¿Y eso qué quiere decir? Significa que esta persona debe seguir haciendo sus controles periódicos para prevenir los problemas que puede presentar un miope. Listo, ya sé qué es educación, promoción y prevención en salud ocular y visual.